es que el refrigerador lastima mi comida. ¿Hay maneras de al menos reducir este efecto? ¿Hay circunstancias en las que esto pudiera ser deseable? ¿Qué es mejor? ¿Frutas y verduras frescas o congeladas industrialmente? Hola, soy Cintia Reyes y en este canal exploramos evidencia científica que nos permite responder preguntas cotidianas relacionadas con nuestra salud y bienestar. Suscríbete. Cuando se coloca pollo crudo en el congelador casero, inevitablemente se daña. Y no estoy hablando de bacterias nocivas para el consumo humano. A lo que me refiero es que este tipo de alimento contiene agua que se congela. Y estos pequeños cristales en el interior funcionan como dagas en miniatura que literalmente hacen perforaciones en la estructura celular. Una vez que sacas el pollo del congelador y esas dagas en miniatura heladas comienzan a derretirse, las células dañadas ya no pueden retener esa agua y literalmente la ves escurrir al exterior. A esto se le llama pérdida por goteo. Estamos hablando de la humedad que pierde un alimento después de congelarse y descongelarse. La textura de esta carne cambia a raíz de este daño celular. Hay productos cárnicos donde esto se nota más y otros donde se nota menos, dependiendo del contenido de agua y dónde se encuentre ubicada. Además, entre más tiempo transcurra con el alimento congelado, más daño se acumulará. Muchos de nosotros nos imaginamos que cuando ya sucedió el cambio de fase y se congeló el material, ya no va a suceder nada. Pero los equilibrios en la naturaleza no son precisamente estáticos. Los pequeños cristales de hielo eventualmente se van reorganizando y forman cristales cada vez más grandes. A mayor temperatura es más frecuente esta reorganización. Y si encima estamos hablando de un equipo donde la temperatura fluctúa, ocurre más reorganización. El refrigerador, por más que lo cuidemos, se abre con alguna regularidad en casa. Y los propios ciclos del compresor derivan naturalmente en fluctuaciones de temperatura. Igualmente, cada que agregas alimentos al interior del refrigerador, esto provoca fluctuaciones de temperatura porque típicamente no los metes ya congelados. Todo esto suma. Pero si hay cosas que podemos hacer. Resulta que entre más rápido se congele el alimento, el daño es menor. Y la razón es que un congelamiento más rápido obliga a que se formen cristales de tamaño más diminuto que provocan menos daño. Una opción es bajar razonablemente la temperatura del congelador de tu refrigerador o, de hecho, tener un congelador dedicado, por ejemplo, un congelador horizontal. El punto de estos equipos es que su temperatura de trabajo es menor que la del congelador típico que tenemos en el refrigerador. Los congeladores del refrigerador suelen operar cerca de los 0 Celsius, mientras que los congeladores independientes pueden operar a temperaturas de menos 18 Celsius o menores. La segunda cosa que se puede hacer después de lavar y desinfectar la fruta o verdura es cortarla en rebanadas delgadas y esparcirlas en un platito o bandeja de manera que queden separadas y no se vayan a pegar cuando las metas al congelador. O si por ejemplo quieres probar conservando lechuga congelada, después de lavarla y desinfectarla, separas las hojas, las secas y medio las esparces en un platito o bandeja antes de introducirlas al congelador. Una vez congeladas, las puedes cambiar de la bandeja a un recipiente de cierre hermético para que no ocupen tanto espacio. La tercera cosa que puedes hacer si estás usando el congelador de tu refri ordinario es colocar lo que quieres congelar en la parte posterior del congelador porque esta suele ser la zona más fría. Considera también que es importante dejar espacio para que haya flujo de aire alrededor del alimento a congelar. Finalmente, entre más material quieras congelar a la vez, más tiempo va a tomar. Tómalo en cuenta. Por otro lado, sí hay casos en los que este daño por congelamiento y descongelamiento puede ser deseable. Hay un postre que se consume en el noreste de China que se basa en congelar y descongelar parcialmente las peras varias veces. Esto hace que la pulpa se vuelva más dulce, jugosa y adquiera una textura distinta. También hay un tipo de tofu esponjoso que se produce así por congelamiento y descongelamiento sucesivo. A este tofu se le puede agregar salsa aprovechando esta porosidad que adquiere. Hay una técnica que yo no he probado, pero fue desarrollada por los autores del blog Ideas in Food. La idea es aprovechar esta ruptura de estructuras que te comento que provoca el congelamiento. Ellos recomiendan tomar tiritas de alimentos de área seccional pequeña como ejotes o espárragos. La idea es que estos se puedan congelar en una sola capa como expliqué antes. El proceso de congelar y descongelar les deja reblandecidos, pero si los salteas después de descongelarlos, ellos dicen que se obtienen verduras con un color, textura y sabor mejores que la verdura salteada de manera ordinaria. Al
Algo que puede interesarte si te gusta experimentar con la comida es que las enzimas de frutas y verduras siguen teniendo efecto aún después de la cosecha. Estas enzimas pueden provocar deterioro de estos alimentos, provocan pérdida de color, de nutrientes, cambios de sabor, aun cuando estos productos ya han sido congelados. Si quieres desactivar las enzimas en las verduras, estamos hablando de escaldado. El escaldado consiste en exponer las verduras a agua hirviendo o vapor durante un breve periodo de tiempo. Luego, las enfrías rápidamente en agua helada para evitar que se cueza. El escaldado también ayuda a destruir los microorganismos en su superficie y hace que algunas verduras como el brócoli y las espinacas terminen siendo más compactas. Si quieres controlar las enzimas en frutas, puedes utilizar ácido ascórbico. Como las frutas suelen servirse crudas, no se escaldan como las verduras. Las enzimas de la fruta congelada se controlan utilizando compuestos químicos que interfieren en las reacciones químicas de deterioro. El producto químico de control más común es el ácido ascórbico o vitamina C. Puede utilizarse en su forma pura o en mezclas comerciales con azúcares. También hay quien sumerge la fruta en soluciones diluidas de vinagre o la recubren con azúcar y jugo de limón, aunque se supone que estas opciones son menos efectivas por la menor concentración. Es útil limitar la presencia del aire durante la congelación. La exposición al oxígeno puede provocar que se desarrollen sabores rancios oxidativos. Por eso es buena idea utilizar recipientes herméticos o incluso extraer el aire del recipiente. ¿Qué es mejor? ¿Frutas y verduras frescas o congeladas industrialmente? Las frutas y verduras frescas son, por supuesto, alimentos sanos. Están llenos de vitaminas, minerales y antioxidantes. Pero el alimento que conseguimos ya en el supermercado no necesariamente es fresco. La mayoría de las frutas y verduras que se venden frescas se recogen antes de estar maduras, esperando que maduren durante el transporte. Esto significa que tienen menos tiempo para desarrollar la gama completa de vitaminas, minerales y antioxidantes naturales. Además, la vitamina C de las hortalizas frescas comienza a disminuir inmediatamente después de la cosecha y esto continúa durante el almacenamiento. Por ejemplo, en los chícharos se pierde hasta el 51% de la vitamina C durante las primeras 24 a 48 horas tras la recolección. Por otro lado, en alimentos con antioxidantes con carotenoides y fenólicos, el almacenamiento de hecho puede aumentar su concentración. En Estados Unidos, las frutas y verduras pueden pasar varias semanas en tránsito antes de llegar a un centro de distribución. Y presumiblemente algunos productos como las manzanas y las peras pueden estar almacenadas hasta 12 meses. Durante el transporte, los productos frescos suelen almacenarse en una atmósfera refrigerada y controlada. También es posible que se les agregue algún tipo de conservador. Una vez en el supermercado, las frutas y verduras pueden pasar de 1 a 3 días más en exposición y cuando uno las compra, pueden pasar hasta 7 días adicionales antes de que terminen siendo consumidas. Mientras tanto, las frutas y verduras que se van a congelar suelen recogerse en el punto óptimo de maduración, cuando son más nutritivas. Una vez recolectadas, las verduras suelen lavarse, escaldarse, cortarse, congelarse y envasarse, todo esto en pocas horas. Suele suceder que el sitio de cosecha y donde se hace todo este tratamiento sean cercanos. Como decía previamente, las frutas no se pueden escaldar. Por lo general, se les trata con ácido ascórbico. Congelar los productos en este proceso les permite mantener los nutrientes hasta más de un año. Los niveles de vitamina A, carotenoides, vitamina E, minerales y fibra son similares en los productos frescos y los congelados. Así que podríamos dejar de ver feo a los alimentos vegetales de la sección congelada y consumir una mezcla entre alimentos frescos y congelados. Suscríbete al canal y comparte nuestro material. Si quieres aprender sobre conservadores alimenticios, puedes ver también este otro video. Recuerda que puedes apoyar la creación de contenido con pequeñas donaciones como ya lo hacen ellos. Muchas gracias.